Para iniciar este modelo, lo primero vamos a tejer un aro mágico donde dentro vamos a poner una cadenita y luego 8 puntos bajos más. Cerraremos nuestro arito mágico y a partir de ahí vamos a tejer en espiral, por eso vamos a necesitar una guía que nos marque el inicio de vuelta. Vamos a tejer 16 vueltas, aumentando en cada vuelta 8 puntos bajos, ¿vale? Es decir, 16 vueltas o las que cada uno necesite según el tamaño que quiera tejer. En este caso, vamos a tejer hasta 16 vueltas, que ahí están, y vamos a cerrar esa espiral con un puntito deslizado cuando lleguemos a nuestro marcador. Bien, ahora y después de estas 16 vueltas que tenemos, vamos a seguir con tres últimas vueltas donde no vamos a realizar ningún aumento. Como veis, el tejido está volado, ¿vale? Bueno, no hay problema. Ahora tejeremos una vuelta de ventanitas sin aumentar ningún punto, lo que os decía, igual que hemos tejido en nuestro posavasos, ¿vale? Vamos a hacer eso mismo que hemos tejido en nuestro posavasos. Una vuelta de ventanitas de puntos altos con cadena. Punto alto, cadena, punto alto, cadena. Así toda una vuelta. Y una vez que la terminemos, solo nos quedarán dos para terminar este fantástico salvamanteles. Y será una vuelta de puntos bajos poniendo un punto en cada punto, ¿vale? Un punto bajo en cada punto y seguido la última de las vueltas la vamos a tejer en punto cangrejo. Un punto en cada punto, pero de punto cangrejo. Ya sabéis, ese punto bajo que va en sentido contrario al del punto bajo que nosotros conocemos, ¿vale? Eso es lo que vamos a tejer todo el rato. Y os cuento que cuando he tejido el posavasos, he hecho una alternativa a este punto cangrejo, que os la muestro. El vídeo, el tutorial está publicado, con lo cual podéis ver la diferencia si queréis. Una vez que terminemos nuestra vuelta de puntos cangrejos, en este caso, habremos terminado con este fantástico salvamanteles conjunto con los posavasos. Espero que te haya gustado. Si es así, dale un like, regálame tu comentario y sígueme en esta y en todas las redes.